Así es, muchísimas gracias. Nos vinimos esta mañana de lunes acá en el Complejo Cultural en San Isidro el General, propiamente en la Biblioteca Pública, porque acá cada 15 días se está llevando a cabo un taller de formación a los artesanos. Es dirigido principalmente con temas de identidad y está a cargo del Instituto Costarricense de Turismo, que ha hecho este enlace con la Municipalidad de Pérez Celedón. Un proyecto bastante importante que comenzó desde abril anterior y que, bueno, ya lleva 6 sesiones y se esperaría que culmine en octubre próximo. ¿Cuál es la intención? ¿Qué se busca con esto? Bueno, aquí le explicamos. Les voy a contar un poquitito lo que es el programa Artesanía con Identidad. Es un programa que tiene en el Departamento de Desarrollo Turístico del ICT 12 años. Se ha realizado en diferentes partes del país, se ha realizado en Punta Arenas, Guanacaste, Limón, San Carlos. Este proceso lo comenzamos aquí en Pérez Celedón el pasado 17 de abril. Son 15 capacitaciones, pero no es únicamente esta capacitación, sino que ICT sigue dándole acompañamiento a estos artesanos. Les damos acompañamientos en ferias nacionales, ferias internacionales. Tenemos una tienda de artesanía en el mercado de San José, donde ellos mismos administran esa tienda. Estamos por comenzar un proyecto con Mastercard de una plataforma de comercialización digital. Bueno, este trabajo lo hemos hecho en conjunto con la municipalidad. Doña Patricia ha sido nuestro primer acercamiento, pero la municipalidad nos ha cooperado, digámosle, con lo que es tema salón, con alimentación. Bueno, a partir de la alimentación la hacemos compartida, ICT, municipalidad, después con el tema de la invitación a las artesanas, porque son artesanas todas de la zona y algunas vienen también de un poquitito más lejos. Bueno, ¿cuántas personas están participando en este proceso? Comenzamos el proceso con 55 personas, pero es normal, cuando ya se les ponen tareas, las personas se van alejando del proceso, o igual si vemos que no están cumpliendo con el objetivo, que es lograr una artesanía con identidad, entonces también no podemos continuar con ellas, porque la idea es que salga un buen producto de este colectivo, que sería el colectivo número 16. ¿Y en este caso cuántos entonces han permanecido? Ahorita tenemos 49. Muy poco los sí, es poquitito, porque generalmente nosotros comenzamos con colectivos de 55 y a veces al final quedan 35 personas, pero sí con un producto que es el que busca ICT, que sea un producto diferenciador, con una identidad, que cuente una historia. Entonces sí, es un grupo que ha estado como muy motivado y con muy buenos productos y productos de la zona. Cada producto de ellos cuenta una historia, ya sea una historia de ellos o una historia del lugar o una historia de Costa Rica. Y es que estas casi 50 personas participantes se muestran muy complacidas de ser tomadas en cuenta y que les expliquen todos estos procesos. Ellos buscan crecer en sus negocios como artesanos. Yo ahorita estoy enfocada en un diseño con la identidad de Pérez Celedón. Estoy usando lo que es materia prima de lo que es el bambú para hacer el base de collar. Y me estoy enfocando ahorita en una flor endémica del Parque Nacional Churipó. Estamos en un proceso sumamente bonito, desconstruyéndonos, ¿verdad?, para poder volver a construir algo nuevo. Nunca había creado algo con bambú y estoy pronto a hacer barro, entonces estoy sumamente contenta porque ya he sacado un producto con el ICT, pero nunca del cantón de donde soy, de donde vivo. Entonces me pone muy alegre. ¿Qué le ha parecido este taller formativo? Me ha parecido una experiencia totalmente provechosa, enriquecedora, necesaria. Para todos los artesanos de acá de Pérez Celedón, pienso que es una oportunidad realmente muy importante que nos están dando. Nosotros ya tenemos aproximadamente 3-4 años de trabajar con cerámica, aquí en el área de Pérez Celedón. Bueno, ¿y qué les ha parecido este taller formativo que están recibiendo con el ICT? ¿Qué ha aprendido? Muy bueno, bastante. He aprendido muchas cosas. Estoy viendo que estoy siendo capaz de crear otras cosas que no pensaba que iba a poder hacerlas. Hay que sacar un poco de tiempo también, ¿verdad?, para estar aquí, para aprender y para poder crecer en su negocio. Principalmente eso, sí. Hay que sacar tiempo que en veces uno no tiene y hay que, como dice uno, extender las horas que se puedan para poder trabajar y sacar las tareas y poder innovar y novedar la producción que uno está haciendo para poder cambiar un poco el esquema de no de producir y producir, sino sacarle un sentido a la producción que uno está haciendo. En el proyecto que estamos acá, estamos rescatando una cultura que hace como 45 años más o menos está saliendo de casi Costa Rica, como es el material de la cabuya.
estamos elaborando productos con cabuya, pues bastante costoso porque no tenemos una máquina y estamos elaborando a pura mano, puro artesanal. Sí. ¿Y usted a qué se dedica normalmente? Yo pues ama de casa y tengo una empresita aparte de esto, de paños de limpieza, mi microfibra. ¿Y qué le pareció formar parte del proceso? Pues me parece muy bien porque aparte de que, digamos, esto, nos estamos dando a conocer, aparte de lo que es la cultura de la cabuya, los diferentes emprendimientos que tenemos personales. Bueno, yo soy artesana y me ha gustado demasiado. A pesar de que muchas personas me han dicho que no haga ese curso porque es muy duro, pero gracias a Dios lo he logrado. Los proyectos que ha traído le han gustado a los profesores y hoy traigo uno muy bonito para poner velas. Y está muy motivada, la veo. Sí, demasiado motivada. Tengo fe en Dios de terminarlo, porque es algo que muy poco se da acá en Pérez y gracias a Dios aquí estoy y pues, tengo la fe de sacarlo adelante. Y después ya exponer las cositas en la feria y en algunos otros lugares. Dame a conocer. Y es que en el Instituto Costarricense de Turismo creen sumamente importante que estos artesanos se capaciten. Esta es la sesión número 16 que ya llevan, han pasado por diferentes cantones alrededor del país y bueno, en esta ocasión le corresponde a Pérez Celedón. Y bueno, el tema de identidad, nosotros lo realizamos con una empresa que tiene mucha experiencia en este tema, mercadeo, vemos embalaje, ahorita ellos están trabajando lo que es buscando la identidad, entonces es un proceso de ver cuál es la identidad de Pérez Celedón o cuál es la identidad de ellos, a dónde ellos viven, entonces es el tema de identidad el que estamos trabajando en estas primeras sesiones. ¿Cuántas llevan ya? Esa es la número 6. Y son 15 sesiones, finalizamos el 9 de octubre y lo hacemos con una actividad aquí en el Parque de Pérez Celedón. Invitamos a empresarios de la zona, ya vienen autoridades de ICT, igual ellos tienen una vitrina de los productos, ellos van a demostrar todos los productos que hicieron o van a venderlos al público, a la gente que quiera comprarlos, pero la idea es que tengan una vitrina de los productos que ellos realizaron en esta actividad. Este taller se espera finalizar, como lo mencionábamos, en el mes de octubre y se cerrará propiamente con un acto el 9 de octubre, que es el cantonato de Pérez Celedón, con una actividad que se esperaría llevar a cabo en el Parque San Isidro del General, con autoridades tanto del Instituto Costarricense de Turismo como también de la Municipalidad, y que también se haga una gran feria donde todos esos artesanos pues muestren esos productos que han logrado durante este proceso de capacitación y todo lo que ellos pues elaboran. Así que una actividad muy bonita que se va a tener prevista para el mes de octubre. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.